¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sin Vuelta Televisión por la pantalla de Somos Salta. Seguimos analizando diferentes temas en el programa de hoy. Vamos a tratar de abordar algunos de los que consideramos más importantes. Este trabajo que hacemos en Sin Vuelta con todo el equipo de informatesalta.com.ar, apuntalando en la producción, en la gestión de contenidos y donde pueden ingresar minuto a minuto con toda la información actualizada en este portal www.informatesalta.com.ar. Y como siempre venimos haciendo en los últimos programas, una invitación a prenderse a la sintonía de CNN Radio en Salta, en el 94.7 del dial, donde van a poder escuchar muy buenos programas de la radio a nivel nacional, pero también dos programas muy buenos, de 7 a 9 y de 19 a 21 horas, con información local muy variada, muy entretenido. La verdad que un equipo periodístico muy importante que hemos logrado conformar en CNN Radio en Salta. Pero metiéndonos de lleno a lo que es el Sin Vueltas de esta semana, vamos a abordar temas vinculados, obviamente, al coronavirus. Por un lado, vamos a presentarles un reporte de la situación actual, cuál es el mapa de situación en la provincia, los casos, los departamentos más afectados. Luego vamos a hablar del aspecto económico. Más allá del sanitario, el aspecto económico es uno de los más importantes en lo que tiene que ver con toda la pandemia y sus consecuencias. Así que vamos a estar hablando con el ministro de Economía, Roberto Di Bayur, un poco de la pospandemia, cómo la provincia busca despegar, reactivarse económicamente. Y para finalizar, un poco de política y el ámbito legislativo, cómo desde la legislatura salteña se vienen acompañando algunas medidas vinculadas a decretos que giran desde el Ejecutivo Provincial y algunas iniciativas propias que surjan de los propios diputados. Y un poquito también de algunos chisporroteos que vienen ocurriendo entre algunos diputados pertenecientes al oficialismo. Así que esa es la propuesta del programa del día de hoy. Esperamos que se quede con nosotros y nos acompañe. Tal como lo adelantaba Federico en el informe de Sin Vueltas de esta semana, lo compartiremos con Romina. ¿Cómo estás, Romina? ¿Cómo estás, Lorena? Sí, estuvimos ahí analizando algunos datos. Exactamente. El objetivo de este día es que podamos poder conocer cómo se están dando los contagios en el norte provincial, teniendo en cuenta que son en los departamentos Tartagal, en los departamentos San Martín, donde está la mayor cantidad de contagios, ¿no? Que se han ido dando de diferentes formas. Justamente es nuestra idea poder compartir. Ustedes van a ver en este momento una primera placa en donde vamos a poder ver la cantidad, ¿no?, de contagios que tenemos hasta el momento en estos dos departamentos, pensando que Pichanal y Aguaray son los municipios más afectados, sumado Tartagal, obviamente como cabecera del departamento San Martín. Salvador Massa está en una situación más leve, ya que ya tiene incluso un recuperado. Y esto se ha dado justamente, y hablábamos dentro de este informe, es que la principal causa de estos contagios han sido los casos importados, personas que han vuelto a la provincia, que han regresado justamente a sus lugares natales, y en este sentido también contagios, ¿no?, que han venido de otros países, y justamente pensábamos lo importante que es hablar de los límites. Exactamente, como lo adelantaba Lorena, la situación de Salta todavía sigue siendo estable, así lo manifestó la ministra de Salud, Josefina Medrano, pero bueno, Salta limita con 6 provincias, de las cuales 2 de ellas ya tienen circulación comunitaria. Hablamos de Jujuy y de Chaco, y hablamos también de un Formosa que no tenía casos y de repente un pasajero que llegó desde Buenos Aires destapó un brote. Hablamos de que ellos todavía no anunciaron una circulación comunitaria, al igual que Tucumán. Hablamos también de que Catamarca es la única provincia limítrofe con Salta que no tiene casos. No sabemos cómo hicieron, no sabemos si nos ocultan algo, pero ellos no han anunciado ningún tipo de caso. Y Salta se mantiene estable, pero rodeada, con todas las alertas, con todos los protocolos listos para la acción y para intentar bloquear casos que el gobierno asume que van a llegar tarde o temprano. Y en este sentido también mencionar los países limítrofes, ¿no? Además de las provincias, tenemos Chile, justamente con una situación muy delicada, con miles de casos confirmados y especialmente en todo a lo largo del país. Y también tenemos una situación en Bolivia, que justamente los lugares en donde más cantidad de casos que se han ido dando están cada vez más cerca de la frontera. Entonces, en ese sentido también son los lugares como que hay que tener muy atentos, y justamente el gobierno provincial ha realizado diferentes
medidas como reforzar la frontera con el ejército. Veíamos esta semana cómo personas que querían entrar por Salvador Massa eran retiradas por el mismo ejército y la misma policía. Una situación que si no tenemos controles puede llegar a desbordar, ¿no? Exactamente, bueno, fue justamente lo que el gobernador hizo al llevar este pedido a Nación de que se necesitaba las fuerzas de seguridad para que controlen la cantidad de pasos ilegales que hay en estos momentos en el límite entre Salvador Massa, Aguas Blancas y el vecino país de Bolivia. Uh-huh. En este sentido, los principales controles que debemos tener en cuenta es cuando hablamos de Jujuy, que tenemos, como decíamos recién, circulación comunitaria. Tenemos también intendentes alertas por la situación de Chaco y de Formosa y también en los pasos internacionales. ¿Cuáles son los controles? Exactamente. Bueno, a partir del 22 de junio el gobierno provincial anunció nuevas medidas, nuevos controles, teniendo en cuenta que esta situación es dinámica. Lo han reiterado muchísimas veces. El protocolo, el avance de la pandemia hace que las políticas se vayan modificando. Y bueno, otro tema es el transporte. Los camiones, ¿qué se hace con los camiones que ingresan con alimentos y que forman parte de las actividades exceptuadas? En el interior se están aplicando las playas de transferencia. Muchos tienen estas playas ubicadas, tienen horarios determinados donde el camión ingresa, no puede ingresar al municipio, solamente ingresa a este lugar específico, se hace el traslado de la mercadería y las personas se retiran. Sin embargo, en el acceso a la ciudad de Salta hay arcos de desinfección y también se trata de trabajar con mucho énfasis en aquellos lugares donde hay circulación comunitaria. Cofrutos también anunció nuevas medidas que tienen que ver con que ellos han instalado su propio arco de desinfección. Los camiones provenientes de Jujuy, sobre todo, que traen frutas, verduras, hortalizas, hacen una transferencia en esa playa, no ingresan a Alcofrutos y terceras personas hacen el descargue de todos estos alimentos. Y lo que hay que mencionar también justamente es que el chofer del camión no puede descender, ¿no? Exactamente, no puede descender del camión, exceptuando, bueno, vemos cuestiones, tienen que ir al baño, sabemos que hay cosas, pero se trata de tomar todas las medidas posibles como para seguir manteniendo esta estabilidad del sistema. Bueno, de esta manera queríamos, en esta primera parte de Sin Vueltas, hablar justamente de lo que está sucediendo en la provincia, cuál es la situación actual y qué es lo que está pasando en el norte provincial, en donde lo que no hay que dejar de hacer es relajarse, no hay que relajarse con cada una de las recomendaciones que hemos tenido. Exactamente, y estar atentos a todas las medidas. Sabemos que el quédate en casa, el cuídate, son claves en esta lucha contra la pandemia del coronavirus. Seguimos en Más Sin Vueltas. Estamos con el ministro de Economía, Roberto Diollur. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias muy por bien. Estar aquí con nosotros. Y bueno, ¿cómo estamos y hacia dónde vamos, Roberto? Bueno, pasando un semestre realmente complejo. Desde el punto de vista económico, a nivel global, viene una caída de la economía global. La economía argentina se estima que va a caer un 10% o más este año, una gran caída económica. En abril fue del 26% la caída de la economía. Esto impacta directamente en las recaudaciones nacionales, en las recaudaciones provinciales y en las recaudaciones municipales. Para atravesar esto, no existe otra estrategia válida que trabajar de manera conjunta. Que todos los ministros de Economía de las provincias trabajemos con el Ministerio de Economía de la Nación y con el Ministerio del Interior de la Nación. Eso lo estamos haciendo. Y que el gobierno de la provincia trabaje con los 60 municipios. Nosotros estamos gestionando dos fondos. Uno de la Corporación Andina de Fomento, de $1,000,000, que se hace a través del Ministerio del Interior. Esto es muy bueno porque nos ayuda a sostener los gastos que estamos y las inversiones que estamos haciendo en la parte del COVID, inversiones sanitarias. Bien. Y con respecto a otra inversión importante, el Fond Plata, $28,000,000, que va a ir directamente al Hospital San Bernardo. 28 millones para que un hospital de ese tamaño y de esa importancia tenga la posibilidad de tener edificios nuevos, equipamientos nuevos, nuevos quirófanos, con toda la tecnología que requiere. Se va a presentar un plan, digamos, dentro de lo que es la gerencia del San Bernardo, una propuesta. Ya lo hicimos, ya trabajamos con el hospital, con el Ministerio de Salud, estuvimos en el Hospital San Bernardo, estuvimos con la gente de Fon Plata, con la gente de Nación, está muy avanzado ese proyecto y estamos muy cerquita ya de conseguir ese financiamiento. Bien. Hablando de cifras concretas y real, ministro, en este ya semestre, ¿no? Porque ya transcurrimos la primera mitad del año. ¿Cuál fue el impacto sobre lo presupuestado de la pandemia? Mire,
si nosotros tomamos lo que esperábamos recaudar y lo que recaudamos en realidad, menos 7 mil millones de pesos. 7 mil millones de pesos menos de plata que se pensaba que se iba a disponer para obras, para infraestructura. Exacto. Sin embargo, hemos lanzado 100 obras, hemos recuperado 100 obras con distintas operatorias, trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y Infraestructura. Estamos poniéndonos en acción y además de eso estamos pensando en lo que va a venir en la parte de obra. En este sentido, lo primero que ustedes han escuchado es mi lote, ¿no? Estamos trabajando con ese ministerio en la idea de ese lote, pero además del loteo, pero además soluciones habitacionales que van de núcleos húmedos, que van de viviendas sociales y de las viviendas tradicionales. Pronto el ministro seguramente lo va a anunciar, pero es lo que viene. La pospandemia en obra pública tiene que ver con eso. Y también otras obras productivas que tienen que ver con canales, con energía. Estamos trabajando con la Cámara del Tabaco, también la posibilidad de construir estufas de tabaco en algunas zonas, reactivar los parques industriales. Digo, hay un conjunto de noticias y un conjunto de actividades que estamos trabajando y pensando apenas termine esto y además empezar el inicio de todo ahora para activar la economía, para sostener el empleo y un gran etcétera en este sentido. Bien. Roberto, lo invito a que vamos a una tanda y luego seguimos hablando de muchos temas porque sin dudas la economía es, fuera de lo sanitario, lo que a nivel nacional se viene analizando, ¿no?, respecto a esta pandemia. Con todo gusto. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Cuando nos necesitan, ahí estamos, al lado de la gente. Empezamos a construir una ruta en la localidad de Los Toldos, dando solución a un problema histórico. Así podremos comunicarnos sin atravesar territorio boliviano. Tendrá una extensión de 76 kilómetros sobre una geografía de montaña selvática y permitirá comunicar Los Toldos con el resto del país por la Ruta Provincial 7. Me gusta que están haciendo que vengan por acá porque así ya no doy vuelta por allá por, como se llama, por Bolivia, Palcaya, por ahí, ¿ves? Por acá está más derecho. Somos un gobierno presente que escucha y atiende las necesidades de la gente. Gobierno de Salta. Gobierno presente. CNN Radio. En Salta Capital, FM 94.7. CNN Radio. Siempre del lado de la información. En este tiempo aprendimos que el accionar de uno afecta a muchos y que el egoísmo es tan malo como la misma enfermedad. Es momento de ser responsables, de ser solidarios, de pensar en el otro. Juntos podemos fortalecernos para no volver atrás. Es fundamental que sigamos manteniendo las medidas de prevención para que todos podamos seguir trabajando, con nuestros comercios abiertos, conservando las fuentes de trabajo. Cuando tengas que salir, respetá las normas. Lávate las manos y usa barbijo. Mantené la distancia social obligatoria. Cuídate, por vos, por todos, por Salta. EDESA lleva la oficina a tu casa. Ahora podés gestionar tu suministro de una manera más rápida y sencilla. Ingresá en edesa.com.ar o descarga la app en tu celular y podrás realizar trámites, pagos, consultas, reclamos. Estés donde estés, quédate en casa. Con EDESA estamos conectados. Nos hablaba Roberto que hay un plan de 100 obras en distintas áreas, en el área productiva, en el área salud. Contanos un poco más y puntualmente un trabajo que se va a hacer en municipios del sur de la provincia. Con todos los municipios, pero particularmente el martes, y esto es primicia, el martes vamos a trabajar con 16 intendentes de la zona sur de la provincia de Salta. En este caso, ¿qué vamos a trabajar con ellos? Dos cosas. La primera tiene que ver con la parte de gestión municipal. Nosotros buscamos que nuestros intendentes y nuestras municipalidades tengan mayor autonomía. Es decir, que dependan menos de los recursos que le manda la provincia y que ellos tengan la posibilidad de tener más posibilidades, valga la redundancia, de destinar los fondos al desarrollo municipal y a atender los servicios esenciales del municipio. En este caso, trabajaremos con
la parte impositiva, automotor, inmobiliario, el monotributo municipal, aquellos que se quieran adherir al monotributo provincial. Ya hemos trabajado nosotros con la legislatura de la provincia oportunamente la sanción del monotributo provincial, es decir, simplificar el sistema de pago de impuestos, lo mismo en los municipios. Otro tema, Roberto, y que fue mucho impacto durante toda esta semana, tiene que ver con el IFE, el famoso IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, que en Salta sabemos son más de 300.000 personas las que lo cobran, una cifra alrededor de 300.000 personas, porque no son familias, porque iba destinado, por ahí hay familias que tenían más de un integrante que recibía este ingreso familiar y que sin dudas en el parate que vivimos durante la pandemia fue el movilizador de la economía, ¿no? ¿Qué novedades tenés con respecto a esa plata que llegará de Nación, no llegará, cambiará de nombre, cambiará de forma? Hay una cuestión muy importante que vamos a hacer a partir del 13 de julio. Usted sabe que el ingreso familiar de emergencia lo que tiene es que está destinado a aquellas personas informales, básicamente, aquellas personas que trabajan en trabajadores de casas particulares, monotributos sociales, monotributo A y B. ¿No? Lo que nosotros estamos viendo es que hay una parte importante de salteños que no está registrado, que no tiene un CBU, o sea, una cuenta bancaria, que no tiene una tarjeta de débito. Lo que vamos a hacer, y estamos trabajando con la Nación, con ANSES y con los distintos bancos, la posibilidad de que esos salteños, son 120.000 salteños, que se le va a otorgar una tarjeta. Esa tarjeta va a servir para que esa persona, en el próximo beneficio, primero que quede registrado, se validan el domicilio, ¿no? Entre cruzamiento de datos ahí para. Nosotros lo tenemos bien identificado y a partir de ahí el beneficio le va a llegar a su tarjeta directamente. Entonces esa persona no tendrá de vuelta que hacer esa cola para ir a recibir un beneficio, sino que va a estar en blanco. Bancarizada. Bancarizada. Y además de eso va a poder retirar del cajero y además de eso hacer una compra también con su tarjeta. Todo eso va a ayudar a la economía y todo eso pasa a la formalización. La Argentina tiene mucho trabajo informal, muchas personas fuera del sistema, pero bueno, estos trabajos son las oportunidades que nos brinda la pandemia de poder incorporar sistema, ¿no? 120.000 salteños. Este va a ser un gran trabajo que se va a hacer. El ministro de Seguridad va a colaborar con nosotros también porque hay que recibir a 120.000 personas, además de aquellas que reciben otros beneficios. Y para esto quiero decirle, ahora estamos pagando sueldo durante esta semana y hasta el 9 de julio pagamos sueldo y a partir del 13 ya arrancamos con esto. Así que una agenda bancaria y de atención y de cobro importante también en la provincia este mes. Y sobre todo movilizadora en lo más básico que tenemos acá, que es el comercio, la primera actividad que genera movimiento. Correcto, son más de 3.000 millones de pesos que llegan a la provincia de Salta. Además de esto, llega a todos los rincones de la provincia y además de esto llega realmente a aquellos que más necesitan. Es realmente un plan muy bueno y un programa muy bueno de Nación. Esperemos que se termine resolviendo favorablemente para nosotros, porque si nosotros tomamos a Salta por pobreza, al norte argentino por pobreza, no solo por COVID, seríamos merecedores. Somos merecedores, de hecho, y ese es el sistema federal que nosotros prevalamos que exista. Muchas gracias, Roberto. Seguramente gracias quedaron muchos otros temas que los iremos trabajando a través de Informate Salta, pero bueno, tenemos un panorama de esta situación actual y un poco visualizando a futuro, ¿no? Esperamos un segundo semestre que nos termine de sacar de este COVID y donde la actividad económica de verdad pueda reactivarse nuevamente y que salir de esta caída, llegar al valle y a partir de ahí empezar ya a trabajar en el crecimiento. Muchas gracias, ministro. Gracias a ustedes. Seguimos con más Sin Vueltas. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros y bueno, un poco desde el ámbito legislativo, ¿cómo está la situación actual? ¿Y cuál cree que son los aportes, el acompañamiento que se va a ir haciendo, digamos, en lo que tiene que ver con un paquete de medidas que se van a ir tomando seguramente para reactivar la economía, para salir y ver un nuevo escenario más optimista? Bueno, sí, efectivamente, bueno, la Cámara de Diputados no es ajena a la situación de pandemia, a la crisis que estamos viviendo como país y como provincia, y se están trabajando en distintos proyectos, ya se han aprobado algunos, tendientes justamente al post-pandemia. Sabemos que esta situación va a pasar o nos vamos a tener que acostumbrar a una nueva normalidad. Una nueva normalidad que, por ahí para los que somos latinos, que nos gusta el contacto, que permanentemente estamos reunidos con amigos, con familiares, nos está costando bastante,
pero bueno, vamos a tener que, por una cuestión de salud y de responsabilidad social, trabajar en ese aspecto personal y adaptarnos a esta nueva normalidad, como dijo el gobernador en su momento. Desde la Cámara, insisto, se está trabajando, se está apoyando y se está acompañando estas medidas excepcionales que se tienen que tomar desde los que tienen la responsabilidad de conducir los destinos de las provincias. Uh-huh. Una de esas, recordaba ahora mientras estábamos hablando, hay medidas que se toman del Ejecutivo a modo de decreto y que después tiene la legislatura 90 días para que quede firme como ley o tratarlo. Uno de estos fue el decreto este 255 referente al accionar policial. ¿Fue debatido, digamos, dentro de ese periodo de 90 días en la legislatura? A ver, sí, bueno, el consentimiento tácito de la Cámara de Diputados fue claro, digamos, por eso es que no se lo consideró. Tomamos como referencia la necesidad que tenía el gobierno de la provincia de adoptar una situación y una medida excepcional. Medida excepcional que, por supuesto, no avala en absoluto apremios ilegales, un ejercicio abusivo por parte de la Fuerza de Seguridad. En eso la Cámara de Diputados no va a acompañar ese tipo de desvíos por parte de algún agente de policía. En eso somos claros. Tan es así que ayer concurrió el Procurador de la Provincia a instancia de la Comisión de Derechos Humanos. La semana pasada concurrió el Ministro de Seguridad con el Secretario de Seguridad y la Jefa de Policía, donde todos los diputados, a agenda abierta, pudieron preguntar todo lo que consideraron oportuno. Este gobierno no tiene nada que esconder. El decreto 255 ya se ha convertido en ley, está vigente. Hay un planteo de inconstitucionalidad que está para ser resuelto por la Corte. Y bueno, vamos a evaluar en función de la decisión judicial que se tome. E insisto, esta situación de pandemia y lo que te comentaba anteriormente nos ha obligado a todos los salteños a tener que modificar hábitos de conducta. Muchos de ellos no lo están cumpliendo y necesariamente se requiere la presencia, en este caso, de la Fuerza de Seguridad para hacer esa acción de prevención y de sancionar alguna contravención que se pueda dar por la falta de uso de barbijo, claro, Salir en días que no son los apropiados, no respetar el distanciamiento, que en este momento, que se relajó bastante, digamos, las medidas de distanciamiento y de aislamiento, mucha gente considera que ya ha pasado la pandemia. Lamentablemente no es así. Vemos el caso de Jujuy. Jujuy, muchos lo tomamos como una referencia y fíjense, ahora está una situación muy complicada, donde hay circulación viral y donde no se sabe dónde termina. Jujuy, en eso a nosotros nos condiciona muchísimo, porque no solamente es una provincia que tiene un origen común en lo histórico, sino también lo familiar, en lo social, en lo comercial, en lo turístico. De tránsito salteño, que tienen que ir a Tartagal, Orán, y es permanente. Intercambio comercial. Y los pasos que puede haber, que no son los formales, está lleno. Entonces, es muy complejo y ahí sí se apela, y el gobernador permanentemente lo dice, apelamos a la responsabilidad social y ciudadana. En eso tenemos que hacernos cargo de que el virus lo transportamos nosotros. Bien, bien. La última pregunta cortita tiene que ver con el Partido Justicialista. Capaz que también podríamos, utilizando mismos términos, un post-pandemia del Partido Justicialista, donde hay una renovación ya con Pablo Kocsiner en la autoridad formal como presidente del partido, pero en discusión está una próxima reunión de autoridades del partido donde se va a definir qué va a pasar con la Comisión de Acción Política, que antes era presidida por el Indio Godoy, ¿no? Muy conocido en ese rol como presidente de la Comisión de Acción Política. ¿Qué se viene hablando dentro del ámbito político? Del ámbito político, sin duda que tienen que... Bueno, el PJ creo que sufrió las mismas consecuencias que la Administración Pública Provincial. Tuvo un debilitamiento y sus estructuras están muy débiles. Y sin lugar a dudas, bueno, es intención, en este caso, entiendo que Pablo Utes sería una de las personas indicadas para llevar adelante esta puesta en funcionamiento o normalización del PJ. Muchas gracias, diputado. No, gracias por la invitación. Bueno, y ya vamos para el cierre de Sin Vueltas. Los datos que hemos recogido de la evaluación no son buenos. Lamentablemente hay una relajación importante que tiene que ver también con esta normalidad que tenemos en la provincia de Salta,
que ya sea Dios, el destino, la providencia nos permitió vivir de una manera distinta. Y ustedes saben, queridos salteños, que nuestra provincia no es una isla. Al contrario, nuestra provincia tiene límites y fronteras. Fronteras con Bolivia, que ustedes saben lo que están viviendo. Fronteras con Chile, que ustedes día a día ven lo que está pasando y lo que está sucediendo. La cantidad de casos, la cantidad de muertes, tanto en Bolivia como en Chile. Pero también limitamos con provincias que tienen circulación viral. Y hemos tomado la decisión, desde Santiago del Estero hasta aquí, de que no ingrese más personas durante este tiempo hasta que decidamos cuál va a ser la situación a futuro. ¿Por qué? Porque, como bien lo dijo el presidente, el AMBA está contagiando a todo el país. El momento que estamos viviendo en todo el país nos lleva a tomar la decisión de que no va a ingresar más nadie a Salta si no tiene el certificado excepcional del COE, que es el Comité Operativo de Emergencia, para que pueda hacerlo. Bueno, espero que le haya gustado el Sin Vueltas de esta semana, mucha información y la verdad, estar atento a algunos planes. Como dijo el Ministro de Economía, el martes van a estar anunciando ahí algún trabajo importante con los municipios del sur provincial. Así que estar atento a todos los anuncios y medidas que se tomen en el ámbito económico y también siguiendo paso a paso lo que tiene que ver con el ámbito legislativo. Como venimos ya de una semana que va a ser cortita, ¿no? Perdón, esta semana que viene va a ser cortita, jueves y viernes, feriado, y dando inicio ya a lo que sería el receso escolar de invierno. La verdad que nos cuesta mucho estar en clima y pendiente de que se vienen las vacaciones, porque con los chicos, con un sistema educativo diferente, en casa, todos los padres, todas las familias trabajando de manera diferente a lo que estábamos acostumbrados, parece ser como que no hay clima de vacaciones de invierno. Más allá de la imposibilidad de viajar, los salteños podremos disfrutar algo de lo que tiene que ver con el turismo interno, recorrer un poco algunos lugares aquí nomás cerquita, pero ni qué hablar de salir y aprovechar estas dos semanas que muchos las tienen realmente muy merecidas para hacer un corte a mitad del año y poder retomar con fuerza lo que va a ser el segundo semestre. Así que esta semana va a ser muy cortita la que viene, pero seguramente muchísima información. Información que va a poder encontrar en Informate Salta, donde trabajamos todos los días del año. No hay feriado, no hay fines de semana, así que toda la información actualizada siempre en www.informatesalta.com.ar. Y también puede escuchar, si es de su preferencia, la información radial. No se olvide, en CNN Salta 94.7, información a primera hora de la mañana, a las 7 de la mañana, con José Corbacho, Agustín Fernández y Yanina Carrieri. Un programa muy completo, muy entretenido, dinámico, con toda la información para arrancar cada jornada muy informados. Y como siempre, Sin Vueltas, para hacer un balance semanal por la pantalla de Somos Salta los días domingos, con repeticiones los días lunes y los días jueves. Gracias por acompañarnos.